Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa a qué hora nos estés escuchando. Este video va respondiendo a un comentario que nos han dejado nuestro suscriptor, que sería Oscar Aguilar Martínez, que dice: buen día, ¿cómo edito, grabo y guardo un mix en versión MP3? Bueno, para preparar o editar, como dice ahí, me imagino que debe ser preparar. Yo te sugiero, mi amigo, que deslices lo que es esta ventanita para acá, a donde nosotros podamos seleccionar las canciones que necesitamos, por decirlo así. Digamos que voy a seleccionar estas canciones. Bueno, la que sea, no importa. Y al momento de seleccionarlas, yo tengo que marcarlas las partes más importantes de la canción o hasta donde yo quiera que suene la canción para entrelazar la que sigue, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que hacer eso. Igual con las demás, tenemos que seguir haciendo lo mismo hasta que obtengamos el número de canciones que nosotros deseamos, ¿verdad? Agregar a la mezcla. Bueno, esa sería la parte de preparar lo que son las canciones para el mix. Bueno, ahora vamos a mostrar la forma de cómo guardar estas canciones que seleccionamos acá en el set que vamos a preparar. Por ejemplo, nos vamos a la sección acá donde dice maestro, a la sección de archivos. Al seleccionar archivo nos va a aparecer esta parte, dice grabar ahora, pero no lo pulsen hasta que, por ejemplo, le den un título o un nombre al mix o al set, a lo que vayan a grabar, y le escribimos acá prueba 2020 virtual DJ tutoriales. Ok, estamos bien hasta ahí, no se vayan. Ahora, el otro paso bien importante es saber a dónde va a ir a parar el archivo que vamos a guardar. A veces nos confundimos, conectamos un USB, se guardó ahí, lo desconectamos y después tratamos de buscar el mix, no está en la computadora, no nos acordamos del nombre, cómo lo guardamos. Pues yo me ahorro ese problema y lo que hago es lo mando directamente a lo que es a la pantalla principal. Al desktop, que dice. La pantalla principal, cuando tú abres tu computadora, tú ves todo lo que está ahí. Va a ser momentario, solamente es para asegurarnos de la locación a donde va a ir a parar el CTS. Entonces, con siguiente tú puedes seleccionar diferentes carpetas, pero es de preferencia yo selecciono desktop. Ahora que yo seleccioné desktop, cuidadito acá, a veces hemos estado ahí haciendo algunos ajustes y por ahí tocamos un botón y nos aparece diferente formato. Parece que la máxima calidad es en MP3, en audio, y lo mejor en videos es MP4. Así que ojo, para nuestro amigo una vez más, Oscar Aguilar Martínez. Para ti sería el MP3 este. Seleccionamos MP3 y le damos a la sección guardar acá. Una vez guardado, le damos grabar ahora. Ok, yo lo tengo que pulsando grabar, eso comienza a grabar. Pero hay... Así que vamos a mostrar cómo funciona. Para no darle grabar acá, yo me voy hasta acá. Y digamos que este sería el mix. Le damos, acá aparece un botón donde dice grabar. Y estamos preparados, le damos grabar. Y ya. Esa es la prueba. Solo lo voy a dejar sonar en loop. Bueno, lo dejo ahí. Eso es nada más para la prueba. Ahora, le damos, pulsamos otra vez grabar acá. Y se detiene. Por lo consiguiente, ya decíamos que el archivo iba a ir a parar acá a la pantalla. Y sí, acá la estamos viendo. Está en MP3.
Vamos a darle sonar. Aquí dice prueba 2020 Virtual DJ en MP3. Esa es la prueba y funciona 100%. Ahora, si tú quieres, si no encuentras el archivo por A o B motivo, aquí nos aparece este otro, otra pestaña, otro botón donde podemos ver que dice ver archivo grabado y seleccionas acá mostrarlo en Finder o en el buscador o en el navegador y lo pulsas, igual te va a llevar también a lo que es el archivo. Así que eso es nada más, amigos. Ahí está. ¿A qué manera? Dice prueba. Le damos. Oh, perdón, lo borré. Esa era la prueba. Y sí, funciona de maravilla. Así que espero que le sirva a nuestro amigo Oscar Aguilar Martínez y pueda grabar sus mixos, sets, videos, MP3 o los otros formatos que están acá también que pueden utilizarlo. Funcionan, pero en respectivas plataformas, ¿verdad? Como son los web, los... ¿qué más? Hay una de formato que es muy bueno. Este, el WA, el WAV, el WAV. Es un poquito menos calidad, pero también ocupa menos espacio. Así que también lo pueden utilizar. Muy eficiente, yo lo utilizo mucho. Y funciona de maravilla. Bueno, me despido nada más diciendo que te suscribas al canal para estar al tanto de los nuevos videos que voy a subir. Voy a estar tirando videos, muchos videos, así que activa la campanita y nos vemos en el próximo tutorial.